El primer color que voy a utilizar es el color rumba. Y ahora vamos a empezar a aplicar el color desde arriba. Ahora vamos a utilizar el color janeiro. Ahora el color bongo. Y desde aquí estamos dándole forma angosta a nuestra uña. Antes de que seque completamente, vamos a empezar a aplicar ala de ángel en color frambuesa. Ahora vamos a aplicar el color samba. Ahora el color confeti. Aplicar un poquito de base de acrílico cristal. Y con la de sirena vamos a agregar aquí en color oro, rosa y azul traslúcido. Vamos a agregar una forma de concha nácar. Una figurita en la parte central y estas mismas figuras las pueden partir o quebrar para darle un poquito de más juego al color y a las figuras. Vamos ahora a encapsular acrílico cristal empezando desde el área de cutícula.
Ahora retiramos la forma para escultura, para darle el limado a nuestra uña, quitando primero los excesos de acrílico en laterales. Vamos a hacer un resaque en la punta, tomando nuestra lima en 45 grados para hacer la parte de picuda y que de perfil se vea redondeada de arriba y con resaque más bajo en la parte de los laterales. Una vez que le dimos forma, la vamos a pulir. Y quitamos los excesos. Finishing dry. Ahora vamos a darle el terminado con nuestro finish gel. Cerrar la lámpara durante 2 minutos. Una vez transcurridos los 2 minutos, vamos a ver la lámpara. Y miren qué belleza de uña. Vamos nada más a aplicar el aceite con aroma a fresa. Y así queda nuestra uña.